nos encontramos en el Teatro José Ernesto Monzón Reina, porque hoy vamos a presenciar una obra de teatro, por supuesto, Mi Mujer es el Plumero, presentado por Crixus Teatro y Espectáculos. Así que quédense conectados a Otras Ondas en cámaras Davis Calderón, Héctor Méndez. Esto es La Descarga, reportajes interactivos. Dime si él te conoce la mitad, dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el mundo exacto donde explotas a la mar. Bueno, Adolfo Oribia, un cantante bogoteco ya reconocido y por supuesto ahora incursionando con su sobrino Iván. Cuéntanos, ¿cómo se sintieron hoy en esta presentación acá? Pues improvisando un poquito por la luz que no nos acompañó, pero tratamos de hacer un momento romántico, un momento especial para la gente. Yo creo que pusimos a cantar a todos por ahí y eso era lo que esperábamos, ¿verdad? Que la gente la pasara bien. Pues la verdad que para mí es algo nuevo. La verdad tenía bastantes nervios porque hay bastante público, hay gran cantidad de cosas que lo intimidan un poco, pero la cuestión de estar nosotros frente a unas candelas y el público que respondió a lo que nosotros cantamos y tocamos, pues fue una experiencia agradable. Después de algún tiempo de andar fuera de esto, regresamos y pues acompañados ya de otros músicos, de un poquito de percusiones, ya por ahí vamos a estar presentándonos completos, traemos piano, traemos percusiones latinas y pues primero Dios, vamos a hacer algo diferente acá en Huehuetenango. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Bien, nos encontramos con Wilson y con Ferdi, dos de los personajes de esta obra. Y bueno, pues, ¿cómo se han sentido hasta el momento, Wilson? No, pues siempre muy, muy animados por la respuesta del público. Sinopsis de Mi Mujer es el Plumero. Ok, pues es un enredo de un pobre hombre bonachón que se quedó viudo muy joven y que en el intento de volver a encontrar el amor se le juntan varias mujeres especiales al mismo tiempo en el mismo lugar y no es capaz de decirles que se vayan. ¿El plomero, Ferdi? Bueno, pues el plomero es el típico chute, metidito, que pues al momento de llegar a hacer un trabajo con Leonardo en el baño se encuentra con unos cables que están pelados y que están entre el agua y a la hora de tocar la tubería pues se electrocuta y se reencarna en el cuerpo pues la famosísima Daniela, que era la esposa de Leonardo que falleció en un accidente un año atrás. Ay, Leonardo. Ay, pasó una tragedia, Leonardo. ¿Te acordás que me dijiste que tapara con un trapito, verdad? Ajá. Lo que pasa es que cuando lo estaba tapando, también se me tapó. Están aquí y Valesca, que son dos de los personajes, por supuesto, que participaron. ¿Cómo se sintieron? Muy contentos y muy agradecidos con el público de Huehuetenango que a pesar de todo asistió al teatro y se la vino a pasar de maravilla con esta gran comedia. Creo que la gente reaccionó a pesar de que hubo lluvia, no hubo energía eléctrica, creo que vinieron las personas que valoran el arte y gracias a ellos se hizo posible este evento. No sé ni en qué andan ustedes metidos, pero una cosa sí les digo, yo soy un hombre muy macho y bien macho. Bueno, esperamos que les haya gustado a ustedes este reportaje que les hemos traído desde acá del Teatro José Ernesto Monzón Reina, de Huehuetenango, por supuesto, Crixus Teatro y Espectáculos presentó Mi Mujer es el Plomero, en cámaras Davis Calderón, Chofo Ríos y por supuesto Héctor Méndez. Esto es La Descarga, reportajes interactivos.